Vamos a empezar, ¿ok? Good morning, everybody. We are going to start the class for today. Vamos a empezar la clase de hoy. Hemos tomado lista, estamos prácticamente todos los estudiantes. Solo me falta un hito, pero tenemos que empezar. We are going to talk today. We are going to continue in our notebook talking about the simple present. Vamos a seguir hablando del presente simple. Matías Jumbla, segundo llamado sobre la cámara. No va a haber tercero porque le retiraré a la sala de espera. Ok, so, open your notebook, abra su libro, su cuaderno, y en ese cuaderno vamos a seguir trabajando, pero yo sí quisiera que alguien me explique qué trabajamos el día de ayer. Vamos a ver, Joaquín fue el primerito. Joaquín. Simple present. Simple present, ok, estamos trabajando simple present, pero ¿cuál fue el tema de ayer específico? Simple present, what? Yo, teacher. Cristina Cobo. Cristina Cruz, perdón. Cristina Cruz. Negative sentences. Correct. The negative sentences. That was the topic that we worked yesterday. Correct, Cristina. Vamos a poner por acá. Listo. Estábamos trabajando simple present. It is correct. Pero estábamos trabajando específicamente negative sentences. Ayúdame, Esteban, diciendo que era algo importantísimo que se añadió en las negative sentences con diferencia de las affirmative sentences. Don't y doesn't. Perfecto, very good, Esteban. Don't y doesn't. ¿Cuándo utilizábamos doesn't, Camila Barrera? Doesn't utilizábamos cuando solo era una persona. Ok. ¿Cómo, cuáles eran los personal pronouns de terceras personas? He, she, it. Perfect. Very good. He, she, it. Decíamos que utilizábamos doesn't con he, she, it. Perfecto. Bájeme las manitos. Muchas gracias. Eso era lo que trabajamos el día de ayer. Si a usted le quedó espacio, continuamos en la misma página. Si a usted no le quedó espacio, you are going to change to the other page. ¿Ok? Vamos a cambiar a la siguiente. Trazamos líneas y está en la misma página. Para poner la fecha. Today is Friday. Uy, 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 estoy escribiendo todo al revés. Friday, 19th, November. 2021 or 21, it is the same. Friday 19, November 2021, right? Okay, so let's go. Ahora ya no vamos a ver affirmative, no vamos a ver negative. Today we are going to watch yes, no questions, right? Yes, no questions, right here. Yes. No. Yes, no questions. Son preguntas de sí o no. ¿Por qué se llaman preguntas de sí o no? ¿Por qué les he denominado yo preguntas de sí o no? Porque son preguntas a las que se contesta con un sí, es decir, de forma afirmativa, o con un no cuando es negativa. Por ejemplo, una pregunta, voy a hacerlo primero en español para que usted lo entienda. Una pregunta de sí o no sería, Matías, ¿usted está en su casa? Sí. Matías, Matías, no, ¿usted está en su casa? Sí. Sí, mire, él no necesita decirme, con un sí, yo ya tengo la información. Esas son preguntas de sí o no. Cuando con un sí o con un no, la información ya la tenemos. Esa es una pregunta de sí o no. Otra pregunta de sí o no sería, a ver, tengo por acá a Jean Carlos. ¿Usted tiene 40 años? Jean Carlos. No. No, eso no. Mire, es una pregunta de sí o no. Esas son yes, no questions, students. Esas son yes, no questions. Cuando la respuesta se basa en decir yes, cuando sí tiene razón, y en decir no, cuando no es así.
Vamos a primero ver cómo se hace la pregunta. Igualito que antes, vamos a poner la estructura. Dígame. Por ejemplo, si dice, Martín, ya arreglaste tu cuarto, solo tenemos que decir sí o no. Exacto, esas son yes, no questions. But in English, we are going to work in English. Nosotros lo vamos a hacer en inglés. Para hacer preguntas de ese tipo, como yo las hice en español, siempre, siempre, siempre en la vida vamos en presente, ¿no? Vamos a empezar con el auxiliary, que es do. Aquí vuelve a aparecer, mire. O das. Según el caso. Lo que quiere decir que si yo hablo de he, she, it, voy a utilizar das. Pero si yo hablo de cualquier otra persona, a cualquier otro sujeto, yo utilizo solo do, right? Entonces, primero ponemos el do o el does. After that, we write the subject. After that, we write the verb. And after that, we write the complement. Y como es una pregunta, ¿qué deberá estar al final, students? Question mark. The question mark. Correct. Very good. Me encanta cuando están activados. Very good. The question mark. ¿Sí? Este es el orden en el que se hace una pregunta. Don't forget that. Do or does, subject, verb, and complement. ¿Sí? Copy, please. Todo el mundo debe ir copiando. Copie, por favor. Copy this. Finish, teacher. Ok, perfect. Teacher. Perfect. Very good. Ahora sí. Nótese que en inglés no necesitamos poner la question mark at the beginning and at the end. No al principio y al final. Only at the end. Right? Solamente al final se pone la question mark. ¿Ok? Ready. So, vamos a empezar con una pregunta. Yo le pregunté al compañero, Martín creo era, Martín, ¿estás en tu casa? Vamos a hacer la misma era pregunta. Era yo en el casa, Lise. Pero, allá. Pero la vamos ¿qué? A hacer en inglés. Como yo voy a preguntarle a ti, yo le dije, oye tú, Martín, ¿estás en tu casa? Voy a poner do. A ver, vamos, ponemos do, porque yo le pregunté directamente a él, entonces sería tú. Do you? A ver, como no puedo poner estar porque no quiero el verbo to be se maneja diferente. Do you study? Vamos a poner. Do you study? Go. In your house. Eso voy a poner. Do you study in your house? Question mark. Do you study in your house? ¿Por qué puse do? Porque estoy diciendo tú estudias. Yo no estoy diciendo él. Yo no estoy diciendo ella, ni estoy diciendo eso. Estoy diciendo creo que él. Cuando es en terceras personas el tú y cuando hablas de una persona. Tú. Perfecto, correcto. Solo en terceras personas. Y cuando yo digo tú, no estoy hablando en tercera persona, estoy hablando en segunda. Porque estoy hablando directamente con esa persona. Entonces es tú. Do you study in your house? ¿Estudias en tu casa? Vamos a ver las respuestas, students. Pay attention. Cuando la respuesta es afirmativa y yo digo sí, se dice de la siguiente manera. Me van a permitir cambiar de color para hacer la diferencia. Cuando la respuesta es afirmativa, se dice yes, pero luego se pone una coma. Yes. Ay, porque la que me contesta no va a decir sí, sí, tú estás en tu casa. No, sí, yo estoy en la casa. Esa es la respuesta. Yes, I, y vuelvo a ocupar el auxiliary. Yes, I do. I do. Y punto. Estas son respuestas cortas, que son las que quiero que usted utilice. Yes, I do. Yes, I do. Sería el no, no, I do.
¿Cómo sería el no? A ver, ¿quién me puede decir? No, no, I don't. No, I don't. No, I don't. En negative utilizo el auxiliary in negative. Yes, I do. No, I don't. Pero mire, yo ocupo el auxiliary al final. Si la respuesta es afirmativa, va solo do. Si la respuesta es negativa, el auxiliary debe ir in negative form. Va don't. Copy, please. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay, perfect. Finish, teacher. Teacher, copiamos también. No, I don't. ¿Sí? Todo. Todo, todito. Do you have any question? No, teacher. ¿Está entendido cómo se hace una pregunta y cómo se responde? Yes, teacher. Ok, está perfect. Está fácil, pero... Teacher. Dígame, Isaac. Isaac, vamos con Isaac. Teacher, o sea, la pregunta tiene que tener una respuesta negativa y positiva. Puede tener afirmativa o positiva, como tú le dices, o puede ser negativa. Yo le estoy enseñando las dos maneras de contestar, ¿sí? Puede ser affirmative o puede ser negative. Nunca puede ser las dos, pero yo necesariamente para enseñarle le doy las dos respuestas, las dos posibilidades. ¿Sí? ¿Sí? Yes, teacher. Ok, yes, perfecto. Teacher. Vamos con Martín Ponce. Dígame. No, profe, perdón. Deja alzada la mano de lo que quería participar antes. Ya. Sisa. Dígame. Hey, teacher, ¿no es cierto que esa es la forma corta y hay otra de forma larga? Perfecto, gracias, Sisa. Ya le voy a hablar sobre la forma larga. Deme un segundo y tienes toda la razón. Son dos. Martín Ponce, pregúnteme. Y otra vez, Sisa, ¿qué pasó? No, Martín no me dice nada. Profe, cuando tiene pregunta una pregunta en inglés, ella me mire. A ver, vamos a ver. Si me va a preguntar, por favor, pregúnteme rapidito, ¿sí? Sisa tenía una pregunta. Cuando te acuerdes, Martín, me preguntas, sin problema. No, de hecho, me olvidé de bajar la mano. Ok, vamos, vamos. Entonces, rapidísimo, chicos. Ya saben que el tiempo a nosotros se nos acaba. Yo trato de ir, pues, a un ritmo moderado, ¿sí? Ahora, a la pregunta que iba la compañera, me decía, ¿no es cierto que esta es la respuesta corta y que existe una larga? Yes, that is true. Esta es la respuesta corta. Es decir, es como resumir en un sí, no. Esa es la respuesta corta, pero en inglés se dice yes I do, no I don't. Cuando hablamos de una respuesta larga, por favor, no copie. No copie, por favor. Cuando hablamos de una respuesta larga, nosotros respondemos de la siguiente manera. Yes, I study in my house. Yes, I study in my house. Sí, yo estudio en mi casa. Después del yes, viene toda una oración afirmativa. ¿Sí? Acuérdese que la oración afirmativa tenía un sujeto, tenía un verbo y tenía todo un complemento. Sujeto, verbo, complemento. Así se contesta en forma afirmativa. Y cuando la respuesta es negativa, viene así. No, I don't study in my house. Lo que usted tiene después del no es una oración negativa. ¿Sí? Es una oración negativa que tiene, como yo le había indicado, un subject, el auxiliar do o das, un verbo y un complemento. Es decir, la construcción de una respuesta larga es una oración que antepone el yes
y una oración negativa que antepone el no. Cuando es respuesta, viene con el yes o con el no antes de una oración completa. Por eso yo no le doy, porque ya hemos visto cómo va una oración. ¿Ok? ¿Está respondida su pregunta? ¿Yes or no? Yes, teacher. Ok, perfecto. Verá, nada de esto quiero que copie. Don't copy this, right? Voy a borrar esto de aquí. Ay, Dios mío, alguien está que me manda mensajes y yo no puedo contestar mientras estoy trabajando con ustedes. Ok, let's go. Teacher, vamos. Dígame. Las respuestas largas no copiamos. No, 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 por eso le dije don't copy. Let's go with another example, students. Ahora vamos a hacer uno en tercera persona y vamos a poner does Chris. Teacher, eso sí copiamos. Yes, copy please. Does Chris. Does Chris walk the dog in the morning? Does Chris walk the dog in the morning? Look at this, students. Does. ¿Por qué ahora puse does? Porque ya no estoy hablando de ti, no estoy hablando de mí, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de él, ¿verdad? Que es Chris. En este caso dice Chris, pero podría decir he. Does Chris walk the dog in the morning? ¿Qué significa does Chris walk the dog in the morning? Students. A ver, Joaquín. Does Chris walk the dog in the morning? Chris saca a pasear al perro en la mañana. Perfect. Perfect. Very good. Saca a Chris o Chris saca a pasear a su perro en la mañana. Tenemos auxiliary, the correct auxiliary, the subject, que es tercera persona, the activity or verb, que es walk, pero de manera completa, walk the dog. And the complement, in the morning, yo podría decir el complemento es porque... no es relevante, solo nos da una mayor información. Yo podía decir en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días, casi nunca, yo qué sé. Right? ¿Cómo contesto que sí? ¿Cómo podríamos contestar que sí en esta pregunta? Yes, he does. Perfect. Very good, Emma. Good job. Yes, he, porque es Chris y él es un hombre. Entonces, él. Ya no volvemos a poner el nombre, ponemos el pronombre que le corresponde. Yes, he does. Ocupamos el mismo auxiliary, porque además ese es el que le corresponde. Yes, he does. ¿Y cómo sería que no? No, he doesn't. No es doesn't, no es does, es doesn't. Yes, he does in affirmative way. No, he doesn't in affirmative form. Right? Teacher, copiamos también la negativa. Yes, of course. Estamos haciendo el ejercicio con affirmative and negative answers. Copy, please. Teacher, ya mismo se acaba la cosa. Yes, I know. I know. Did you copy? Yes. Okay. Yes, teacher. Voy a dejar escrita. I'm sorry. Voy a dejar escrita una que quiero que usted la haga solito, pero no la va a hacer ahorita, porque de aquí nos vamos directo a la evaluación. Solo cópiela. La pregunta es. Déjeme cambiar de color. Do. My parents love me.
Do my parents love me? Usted me va a hacer las respuestas y el lunes vemos si lo hizo muy bien. Me va a hacer las en positivo y en negativo. Affirmative and negative, ¿sí? Porque estamos ejercitando, ¿sí? Claro, pero en forma larga, en forma corta. Corta, corta, no hemos hecho largas. Short form. Vamos, dejo de compartir esto y me da un minuto para generar el código del vocabulary. Voy a poner un ratito más, ya me faltaba un poquito. Continue. Ya te voy a poner. Déjame solamente copiar lo que debo copiar, ¿sí? Es que con la pantalla en pizarra no me deja. ¿Ok? Sí, pero ya, mija. No está hablando, es una tercera persona. La calificación del quiz, la subimos al portafolio. Ya sabes, siempre una capturita de pantalla. Eso es por su seguridad, inclusive, ¿sí? Vamos a ver, le voy a compartir pantalla un minuto por reloj. No más. Es más, está mucho un minuto. Pero bueno, ahí está. Mientras que usted acaba de copiar, yo le voy a enviar el enlace para la evaluación. Ahí está. There you have. En el chat acabo de enviar el enlace, please. Vaya preparándose. Yo entré, profe. Ya, no me prenda los micrófonos, ¿ok? Ahora sí ya no me va a prender porque es evaluación, tiene que estar calladito. Teacher. Yes. Y... Ok, students, everybody's ready. Están, he esperado más de 2 minutos para que usted se una. Están 37 de 39 estudiantes. Los 2 estudiantes que no se unan y no hagan tendrán automáticamente 0-1. Emily no tiene apellido. No sé cómo espera que yo le pase la nota. Vamos. Let's go. Vamos a terminar la clase. We finish the class. That's all for today. Eso es todo por el día de hoy. Espero que se apuren porque en un minuto cierro esto. Students, goodbye. See you tomorrow. Bye bye, students. Bye, teacher. See you on Monday. See you on Monday. Bye, teacher. Bye, teacher. Mañana no hay clase. As I know. See you on Monday. Bye, teacher. See you on Monday.